Unos resultados malos que no vamos ni a disimular ni a enmascarar. Más bien es seguro que la irrupción de Podemos se debe a errores y a fallos nuestros. Quería volver a la política para intentar frenar a Podemos, que no lo he conseguido yo sola, pero que si el problema soy yo, desde luego no hay problema. Yo lo que le he dicho al señor Carmona es que pensara, reflexionara, que hay 37 concejales que no pertenecen a la opción de izquierda radical, que utilizará el Ayuntamiento de Madrid como un trampolín para ser la primera fuerza política en noviembre en España. Y que Madrid tenga una alcaldesa al frente de un partido que quiere utilizar la alcaldía como trampolín para romper el sistema democrático y occidental tal y como lo conocemos. ¿Para que lo usen como trampolín? ¿Para que Pablo Iglesias sea el próximo presidente del Gobierno de la Nación? Yo en eso no estoy. Pues como ha dicho, que mañana se va a reunir con los 20 concejales para devolver a Madrid la democracia, yo le quiero preguntar cuándo Madrid perdió la democracia. Solamente recordar que la candidatura autonómica que yo encabecé en el año 2011 obtuvo 48.000 votos más que la candidatura municipal. Es que no sé lo que quería decir Juanmi con eso, no lo sé, seguramente comparto todo lo que dice Juanmi, pero no le he escuchado directamente.